Hola amigos mosqueros, aquí estamos para presentarles las novedades de Río para el 2022 y 2023, recién ingresado. Bueno, el primer producto que les vamos a mostrar es, en realidad es una serie de productos, es un Flyline Kit o un kit de líneas que está pensado para la persona que recién se inicia y quiere armar su reel completo con una línea backing y leader, todo de la marca Río y de alta calidad. La línea es una línea mainstream. El kit viene de esta manera. Viene la línea en el rollo de línea, no en su caja original, pero es una línea Río mainstream. Luego tenemos el rollo de backing de 20 libras y por último tenemos un líder, que la mayoría de los líderes son líderes Río PowerFlex 4X, que es un estándar, y un poco más gruesos en los de diámetro mayor. Este kit viene con todas las indicaciones en la parte posterior para su armado y obviamente el costo es básicamente lo que más incide y hace que este sea un gran producto a un valor sumamente competitivo. Están disponibles desde el número 3 al número 6 con la línea regular mainstream. El número 8 viene con la línea mainstream base, por lo tanto ya tiene otra coloración pensada en otro tipo de pesca. De esta manera se puede armar un equipo realmente con un valor muy muy accesible. Las líneas en general están para agua dulce, están confeccionadas para funcionar como corresponde, es decir, que sean suaves, que presenten bien, que estiren una mosca entre los 4 grados y los 25 grados. Ahí es donde mejor se desempeñan las líneas convencionales. Ahora bien, cuando vamos a pescar en una apertura de temporada, nos encontramos con nieve, por ejemplo, con nevadas, con temperaturas muy frías, puede ser también el cierre de temporada. Básicamente, cuando las temperaturas bajan los 4 grados, lo que empieza a suceder es que nuestra línea, aun siendo para agua dulce, comienza a ponerse dura, tiene problemas de... no pierde la memoria, o sea, los rulos cuesta estirarlos. La línea tiene una tendencia a tener una vida útil más corta, porque esa temperatura muy baja hace que la línea se resquebraje la superficie, el famoso cracking, muy temprano, con un uso relativamente temprano. Pero además de eso, nuestra presentación se ve afectada, porque es como tirar con una línea de mar en el agua dulce. Por lo tanto, siempre que tenemos menos de 4 grados en la temperatura ambiente y temperatura del agua, empezamos a tener ese tipo de inconveniente. Río, en este 2022, sobre el final del 2022, desarrolla una nueva tecnología que se denomina Polar Flex. Esa es la nueva tecnología que la aplica en la cobertura y la aplica nada más y nada menos que en su modelo de línea más conocido, más reconocido, como es la línea Gold, dando de esta manera origen a este nuevo modelo que se denomina Río Glacial Gold. Podemos ver que es muy suave, es muy muy suave, realmente es una línea que va a tener muchos adeptos y mucha gente interesada en utilizarla. La principal característica o tecnología es la tecnología Polar Flex y además de eso tiene todas las últimas tecnologías aplicadas a una línea de alta calidad de Río, incluido la doble coloración. Y posee además loop al frente, loop posterior. La cabeza y el formato, obviamente, es la de la Río Gol, que hace que la línea se desempeñe prácticamente bien en todas las situaciones de pesca, incluso en las situaciones en donde necesitamos una cabeza ligeramente más larga.
Glacier Gold viene a cubrir esa necesidad, que no había una línea para estas condiciones, por lo tanto yo digo que tiene un perfil más de pescador técnico. La línea está disponible en todos los números y realmente es una línea para recomendar. Otra de las novedades para este 2022-2023 es una línea que Río la desarrolla específicamente para la pesca de lagos, para conseguir la mayor performance en un lago. ¿De qué se trata esta línea? Esta línea se denomina Phantom y es una línea que tiene distintas características. La principal que yo he podido notar es la siguiente: la línea es muy suave, está hecha justamente con una cobertura extra suave para las aguas frías de lagos patagónicos, por ejemplo, o lagunas, y además es ultra delgada, lo que hace que la línea consiga una distancia, y particularmente la veo interesante para zonas muy ventosas porque tiene un diámetro tan delgado que penetra cualquier tipo de viento y obviamente baja a una velocidad muy muy importante. Entre las características, la línea está disponible desde el número 5 al número 8. La línea se hunde de punta a punta, full sinking. Tenemos velocidad 6 y velocidad 7 en todos los números. Estamos hablando del número 5 al número 8. Dentro de las características, además importante que tiene esta línea, tiene una cabeza corta que hace que justamente el manejo sea bastante sencillo y te permite hacer solamente un falso lanzamiento. Y ahora les voy a pasar a contar algunas de las tecnologías que tiene y de las características. Bueno, en este caso en particular les estoy mostrando una línea, una WaveForward 7, Sinking 7, o sea la de mayor hundimiento. La línea posee una tecnología que se denomina Slick Cast. Slick Cast hace que esta línea corra por los paseos de una manera increíble y que tenga una vida útil prolongada. Esa es la tecnología Slick Cast. En cuanto a las características, nos vamos a encontrar con el famoso Hand Marker, que es este segmento de línea que se puede lanzar sin ningún tipo de inconveniente, pero al pasar por los dedos vamos a notar que es el punto de frenar y comenzar a levantar la caña. Luego tenemos que, excepto en el hundimiento número 7, la línea posee densidad compensada, lo que hace que la punta siempre se hunda más rápido que el resto de la línea. La línea, además de eso, tiene dual tone, por lo cual la cabeza de 30 pies se diferencia de la parte posterior del running en colores. Una tiene un color gris claro y otra tiene un color prácticamente negro. Tiene lo que se llama Easy ID, que justamente en el marker, en la marca, está en lo que nos indica el número de la línea, y además de eso posee loop al frente y loop posterior. Por lo tanto, la línea Phantom es una línea para aquellas personas que vayan a pescar sobre todo en lagunas y en lagos, van a encontrar realmente una línea diseñada específicamente para estas situaciones tan particulares y que además nos dan peces siempre excelente tamaño. Aquí lo que les voy a mostrar es una línea, en realidad es un kit de líneas que realmente ha revolucionado la pesca de truchas en Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a este Skagit Trout Spey Versity. Es un conjunto de líneas que ya se las paso a describir, por lo cual ustedes van a poder pescar con cañas de Spey livianas para truchas, pero tiene la posibilidad de ser utilizada con cañas de una mano también, teniendo en cuenta el peso. En el caso, por ejemplo, del número 2, tenemos 225 grains, que es ideal, por ejemplo, para ser utilizada con una caña número 6
o una 5 potente, pero generalmente con una número 6 sería posible utilizarla con la caña de una mano. Les voy a comentar de qué se trata todo este gran sistema que viene armado. En primer lugar, tenemos un running line y luego viene dentro del sobre de esta billetera tenemos la cabeza, que es la cabeza Skagit de flote, con el Easy ID, o sea, el nombre escrito en la línea para fácil identificación, que nos dice que tiene dos, que es una cabeza Skagit de 225 grains y que tiene tecnología InTouch, o sea que no estira. Dentro de esta billetera también nos vamos a encontrar con tres punteras que van a completar este sistema. Las punteras son los Skagit Motif, los nuevos, totalmente modificados en su versión light. Todos tienen 10 pies de largo total. En este caso tenemos para armar la línea de flote. Luego tenemos una puntera que tiene 5 pies y 5 pies de T8, un segmento de hundimiento rápido corto. Y finalmente tenemos otra puntera más que los 10 pies, o sea, los 3 metros, tiene hundimiento ultra rápido. Por lo tanto, dentro de este mismo sistema nos encontramos con una línea con el running, con la cabeza Skagit y las tres punteras que nos van a permitir pescar flote, punta de hundimiento corta y finalmente una punta de 10 pies. Todo forma parte de este combo que realmente tiene la última tecnología y nos permite pescar con equipos livianos de spey de dos manos o con cañas de una mano. Todo en un mismo combo disponible y realmente es uno de los elementos que es más versátiles para el spey ultraliviano y también ser usado con caña de una mano. Les voy a comentar ahora el ingreso para todos los amantes del spey que está tanto en auge en este momento. Han llegado dos líneas que son dos runnings, son dos shooting line nuevos que ha presentado la marca Río. El primero es el tradicional Power Flex Ultra Shooting Line en la versión Premier, lo que significa que aplica la cobertura Slick Cast, que realmente la hace que deslice muy bien y que tenga una vida útil muy prolongada. Este shooting line tiene los loops, el loop de mayor tamaño al frente para poder intercambiar las cabezas y tenemos todos los diámetros, desde el 25 milésimas de pulgada, 30 milésimas de pulgada y 35 y 40. Esta versión, la gran ventaja que tiene es una gran cantidad de diámetros, lo que les permite cubrir absolutamente todas las necesidades. La segunda opción es la opción de shooting line que se denomina Metered Shooting Line. Es la versión Elite, lo que significa que además de Slick Cast, posee Connect Core Plus. Tiene una muy baja elongación, menos del 6%. Te permite clavar mejor, te permite tener más control en el lanzamiento. Tecnologías que hacen que la línea se desempeñe mejor. Además de esto, la Metered Shooting Line posee dos o tres características que la hacen única. Y una de ellas es que el front loop, el loop grande que tiene al frente, posee una sección cónica. Esa sección lo que te va a permitir es mejor control, incluso con guantes en momentos muy fríos. Y además de eso, al tener mayor cobertura, tiene más resistencia. Recordemos que los running, los que funcionan siempre mejor son los más delgados, porque justamente ofrecen menos resistencia y podemos tirar más lejos. Este running tiene la particularidad de cambiar de colores cada 10 pies, cada 3 metros. Ese sistema se llama Range Finder.
lo que le permite al mosquero de spay o de una mano, le permite cubrir las distancias de pesca en un pozón y regularlas exactamente con ese sistema de cambio de colores. De tal manera que esta Metered Shooting Line es el running más avanzado que se fabrica en este momento. Todos estos productos de la marca Río los vas a poder encontrar en la red de distribuidores a nivel nacional, la red oficial de distribuidores, o en nuestra página online.